La niñez es algo mágico. Y a veces cuando tratas de resumir un poco lo que significa esto para ti, te quedas como sin palabras, ¿no? En mi obra adquiere una importancia tan grande como la que tiene realmente. Y los niños no solo son la esperanza del mundo, que es una gran frase, no solo son, digamos que la inspiración para tantas cosas buenas que se hacen también en el mundo, sino que son, digamos que en mi contexto, una especie de espiritualidad que marca y que queda clara dentro de mi poesía visual. Hoy voy en busca de un sueño que perdió una vez. Soy una ilusión sin dueño que no puedes comprender. Desde que tengo uso de razón, recuerdo que me ponía a cantar en la casa chiquitica y ni siquiera sabía lo que estaba cantando, pero yo cantaba. Me da como libertad, me siento libre. Cuando llegué a la escuela por primera vez, una impresión, no sé cómo explicarte. Nunca había estado en una escuela tan grande. Ese ambiente así, de la gente tocando instrumentos, esas cosas, nunca había visto eso. Yo estaba así, no sé, decía, ¿qué es esto? ¿Qué? Nunca me había separado de mis padres. Y bueno, llegar ahí, ver que tenía que quedarme ahí, en el albergue. Aunque el hecho de saber que había más niños en tu misma condición, no te inquietaba tanto. Es como si estuvieras en otro mundo. Es una cosa más tranquila, más natural. Yo iba de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, a la playa, a jugar con mis amigos. Y por ejemplo, en las ciudades es diferente. Los niños desde que son pequeños van al cine, van al teatro, van a ver las cosas, conocen más la música. Ya ese mundo como no es una cosa tan, no es un choque tan duro como lo fue para mí. El cello, el primer instrumento que tuve, era bastante antiguo. Las piezas generalmente aquí no se encontraban mucho y las que la escuela disponía tenías que buscar cuál le servía, cuál no le servía. Entonces la escuela no contaba con un luthier, así que buscamos un luthier. Eso fue por nuestros propios esfuerzos, fue por la calle, como decimos nosotros. Y lo arreglamos como en dos ocasiones. Ya después aprendí yo misma cómo hacerlo. Las clavijas, eso le pasa a todos los cellistas, a todos los instrumentistas de cuerda. Se recian un poco con el pasar del tiempo. A veces tenemos que coger el polvo de la tiza, echárselo y poder ajustarlo. El lápiz, el grafito del lápiz, tenemos que pasar bastante rato con un lápiz para que después rodara y se afinara el instrumento. Y así es como lo hacíamos y como se hace todavía. Yo quería otro instrumento. Como era pequeña, veía el cello grande. Yo decía, yo quiero otra cosa, yo quiero algo más sencillo, algo más alegre, algo más bonito. Todos los días me sentaba frente a un aula de clarinete a mirar las clases del profesor y me sentaba ahí a mirar cómo el profesor daba las clases. Me relacionaba mucho con la gente de clarinete. Lo que pasa es que el clarinete, digamos que es un instrumento más común y a veces se hace un poquito más fácil la llegada de accesorios y eso, pero igual es difícil. Se nos dificultan mucho las cañas para tocar, los corchos, las llaves se desajustan, los muellecitos se te pierden y a veces no los encuentras. Por ejemplo, ahora en la ENA, la mayoría de los accesorios que tenemos nos llegan mediante las donaciones de las brigadas que vienen, que te dan donaciones para la escuela. Una esperanza se acerca y el dolor se aleja más. Uno en la vida se va trazando metas. Te dije los viajes, los sacrificios, a veces levantarte temprano, sacrificar tus vacaciones, tener que estudiar más. Pero afortunadamente también lo único que tenía que hacer era estudiar. No tenía que trabajar para ganar dinero, no tenía que preocuparme por otra cosa que no fuera por estudiar. Obteniendo buenos resultados y haciendo una buena prueba, sabía
que podía probar. No importa de dónde fuera, no importa la posibilidad que tuviera, fueran buenas o malas. Todo lo que tenía que tener era talento y haber estudiado. Eso fue todo lo que me hizo falta. O sea, el mundo tiene que ser obligatoriamente, tiene que ser revisado, tiene que ser sobreplanteado, tiene que ser, digamos que filtrado por la bondad, por el deseo de construir el bien, por el deseo de que la amistad crezca entre los países, entre las culturas. Y eso es un poco que, esa es un poco que la cuerda que yo fortalezco cada día con esta unión tan hermosa que tenemos los niños y yo. Yo decidí que yo quería ser bailarina porque a través del baile yo expreso mis sentimientos. Mi vida me cambió desde que tengo VIH, porque ya la vida desgraciadamente no es igual, cambia por total, por completo. Después que ella nace es otro cambio más brusco porque ya tengo que enfrentar la vida de otra manera. Me tengo que preparar de otra manera y tengo que prepararla a ella psicológicamente para que enfrente la sociedad. Porque estos niños, desgraciadamente, arrastran la enfermedad de los padres toda la vida. Nosotros las mujeres embarazadas, cero positivas, no decidimos el momento que nosotros queremos tener un embarazo, sino este médico es el que decide cuando nosotros estamos preparadas para recibir este embarazo. Por ejemplo, debemos tener los CD4 altos y la carga viral baja. Ya estamos preparadas para enfrentar un embarazo. A los 3 meses de embarazada nos aplican un medicamento que se llama Sedatén y lo tenemos que tomar todo el embarazo completo. Después que se hace, tenemos que someternos a una cesárea porque por el canal de parto los niños se infectan. No podemos lactar tampoco porque el fluido materno también trae VIH. Después que este nene nace, pues durante 1 mes y medio le brindan también el Acetate en suspensión. Los análisis que hacen a los niños se llaman PCR, porque son unos análisis más directos que los que nos marcan los VIH, ¿entiendes? Porque como viene de padres con VIH, estos análisis son más directos, más contundentes, como digo yo. En el caso de Alila, a los 3 meses le empezaron a checar y gracias a Dios todos los PCR que le dieron, todos fueron negativos. Lo chequean hasta los 2 años y medio y ahí ya te detectan que la niña es una niña sana y se incorpora normalmente a la sociedad. Pero en este caso, si hubieran sido unos niños infectados con VIH, también tienen el derecho a incorporarse a la sociedad porque como quiera que sea, son niños. Ella desde chiquita siempre decía que iba a ser manicuri, doctora para curarnos a mí y a su papá y de bailarina. Y un buen día ella me preguntó, mami, si yo te digo el médico, si tú te enfermas, el médico te cura. Y yo psicológicamente, tú sabes, ¿no? Le empecé a preparar y dije, claro, Dalila, aquí no se le niega la salud a nadie, que no sé cosa. Me puso la mano en el hombro y me dijo, bueno, pensándolo bien, cuando tú te enfermas, yo te digo al médico porque voy a ser bailarina cabaret. Y de ahí para acá, yo la fui incluyendo a la gimnasia, a la colmenita, y así poco a poco hasta que tuvo la edad, que hizo las pruebas de la escuela de la EVA, las aprobó, las tuvimos que llevar a la escuela, hizo la segunda prueba y bueno, y las aprobó y ahí está, lleva 2 años ya en la escuela ahí y hasta ahora le va bien. Tú sabes que a veces en las escuelas a veces no existen todos los recursos que hacen falta para llevar todo adelante. Cuando ellos montan unas danzas o van a hacer alguna obra de teatro, cualquier cosa de esas, siempre nos apoyamos en la almacén que hay en la escuela. A veces no existe todo el vestuario completo y nos reunimos todos los papás y ahí le preguntamos cómo va a ser el traje, si es un short, si es una saya, no sé. Unimos el dinero y compramos la tela. Yo me convierto en una promotora de salud desde que era muy pequeña. Porque mi mamá me llevaba a las charlas educativas, logro informativo. En la casa de nosotros, en arriba, en la parte de arriba, había como un ranchón.
y ahí hacían conferencias y yo participaba y aprendí un poco leyendo libros también. Mis padres que me hablaban de él. Darla fue creciendo y yo, que iba a estas actividades, conferencias y esto, talleres y eso, no tenía quien me la cuidara y tenía que ir conmigo. Y entonces ella parece que vio, ¿no?, la importancia. También llevo la línea de niños afectados por el VIH en la provincia. Yo me convierto en promotora para que esas personas con VIH-SIDA no se sientan rechazadas. También para que las demás personas entiendan que ellos son personas iguales que todos, que somos iguales. Que no se deben discriminar. Que hay que compartir igual para todos. Antes no se sabía el reloj y cuando ella veía que oscurecía me decía, mami, las pastillas. A hoy se sabe el reloj y ella saca a las 8 de la noche y me tomo las pastillas y ella me dice, mami, las pastillas, papi, las pastillas. Yo llego de la consulta y enseguida viene y me pregunta, mami, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo el médico? ¿Cómo quiero CD4? Que todas esas cosas llegan un compeso que te das cuenta que es una niña, es una persona que se preocupa por ti, que está al tanto de que tu enfermedad, aparte que sabe todo lo que tiene, ¿no? Porque es como me dijo la pediatra de ella, Darla se creó un mundo de SIDA. Y para ella esa palabra es una cosa muy familiar. Es algo que no se puede explicar, porque ya que para mí ella es lo más grande que tengo en la vida. Tengo otra niña grande, ¿no? Pero bueno, es como digo yo, esta es la de la vejez, es la que vino en el momento que prácticamente no debería haber venido, porque es cuando uno está enfermo, se requieren muchas condiciones, de mucha alimentación y desgraciadamente a veces es imposible conseguir las cosas para uno, imagínate para otro. Y entonces, pero para mí ella es lo más grande que tengo yo en la vida, eso es, vaya, te digo, no tengo palabras para explicarte lo que siento yo. Estoy muy orgullosa de ella, ¿verdad que sí? El cubano, como ya sabemos, por diferentes causas, ha estado siempre en la situación de agenciársela para poder inventar, para poder encontrar situaciones o soluciones dentro de su propia vida. Eso tiene su encanto, evidentemente, pero es algo que también nos ha hecho la vida durante algunos años un poco incómoda. Esto, pues, se traduce dentro de mi obra también en pura reflexión. Pero es precisamente este tema de las carencias, este tema de la necesidad que tiene el cubano de resolver algunas problemáticas materiales, las que me han inspirado y creo que sobremanera queda bien marcado en mi pintura. Yo comencé a interesarme por el circo a la edad de 5 años, que es cuando va a una carpa grandísima. A mi municipio, primero de enero, en Ciudad de Ávila. Ahí mis padres me llevan y a mí ese espectáculo me impresionó. En ese mismo año me entero de que en la Casa de la Cultura están haciendo pruebas de captación, que es ahí cuando me entero que existe una escuela de circo. Yo nunca supe que había una escuela de circo en este país. Hago las pruebas y ese año no las aprobé. Yo que no aprobé las pruebas, yo me desilusioné. Yo no quería saber del circo ni de la brigada donde yo estaba, nada, nada, nada. Yo me tranqué en mi casa, no quería saber del circo. Mis compañeros de la brigada van a mi casa, hablan conmigo, mira que el circo no lo puedes dejar así, tienes que levantarte, tienes que luchar por tus sueños. Vuelvo de nuevo. Y me comienzo a entrenar con más fuerzas aún. En segundo año
se hicieron las pruebas, que es cuando vuelvo a presentarme y las aprobé. Y felizmente estoy aquí. Preparado. Primera posición cerrada. 3, 4 y ¡pa! Y dos, bailalo y ¡pa! Nosotros entrenábamos en la Casa de Cultura del municipio 1 de enero, en Ciego de Ávila. Ese lugar no tenía las condiciones adecuadas para nosotros ensayar ahí. Muchas veces teníamos que entrenar fuera, en el parquecito que había enfrente, que era hierba, bajo unas palmas. A nosotros nos encantaba, porque por ahí pasaban personas, se quedaban mirándonos y nos aplaudían y nos levantaban el ánimo para nosotros seguir entrenando. Y todo eso a nosotros nos encantaba. Cuando llego aquí a La Habana, que voy a la escuela, yo siempre me imaginé la escuela, una cosa grande, como una escuela de arte, donde todo tenía que ver con todo. Bueno, cuando llego aquí, que veo que la realidad no era diferente. Pero bueno, eso no me impidió seguir queriendo el circo. Conseguir un aparato te cuesta muchísimo trabajo. Yo en segundo año me atrasé muchísimo, pues no podía conseguir los aparatos. Cuando no tenemos el aparato que realmente se debe utilizar, nos ponemos a inventar, como todo cubano. Por ejemplo, con los bolos nos pasa que tenemos que picar pomos, unirlo, ponerle precinta, rellenarlo con papel o con piedrecitas chiquitas, ponerle un palo para poder nosotros hacer los malabares. Así pasa con las pelotas. Cuando tienes las pelotas, tienes que hacer pelota de precinta. Coge una piedra y ponle precinta para que pese, para que te pueda pesar. Con los aros igual vamos a casa que el carpintero y le decimos cómo son los aros, cómo nos tiene que hacer la medida. A todo artista de circo le gustaría trabajar en la Capa Trompoloco, por ejemplo. Estar en algún escenario grande, que se conozca, que el arte circense en Cuba, a pesar de todos los problemas que afrontamos, nos tenemos que imponer y ser grandes. Que sea reconocido en el mundo entero que Cuba es un país que da buenos artistas circenses. Pero es lo que decimos nosotros, no podemos pensar que como el Circo del Sol tiene luces, tiene vestuario, actuación, tiene de todo, no podemos ser menos nosotros. Todos los días hay que vencer dificultades, brincar obstáculos, levantarnos después de cada caída. Es muy importante eso. No podemos coger miedo a las caídas. Dentro de mi obra queda muy claro este deseo marcado que tengo de jugar con símbolos, con íconos que aluden a nuestra realidad. Aluden a estos objetos que han sido sustituidos por nosotros, que para mí, en mi campo, son utilizados a modo de metáfora, pero que en la vida real están. O sea, y estoy pensando precisamente en, por ejemplo, los juguetes que se han tenido que inventar los niños. En estas carriolas con rolletes, es una cosa que cuando uno lo convierte en una imagen puede resultar a modo de chiste, puede resultar como una, digamos, como una imagen sugerente o enriquecida, pero en lo más profundo es algo que lastima. Es algo que lastima porque el mundo va a otra velocidad, el mundo tiene otras características y precisamente por vivir la situación que estamos viviendo es que suceden todas estas cosas, ¿no? Yo, desde que recuerdo, he tenido unos padres magníficos, porque me quieren mucho, me ayudan, me apoyan, me intentan complacerme en todo lo que ellos puedan. Me llevan a pasear, me hacen la vida más alegre. Son de las personas más importantes que tengo en mi vida. Tenemos mucha confianza. Yo les puedo hablar de cualquier tema, que ellos hablan sin pena, me lo responden todo, todas mis preguntas.
intenta que yo siempre sepa para que nadie abuse de mí ni nadie me pueda engañar. O sea, que yo sea una muchacha que no sea una muchacha inocente. Yo quiero ser periodista porque me parece una profesión muy creativa. Puedo expresar lo que pienso a través de la escritura. Puedo conocer a personas y lugares muy interesantes. Y a través del periodismo yo quisiera ayudar a las personas, darles consejos y que logren ser mejores personas y que se pueda lograr, no sé, mejorar el mundo o algo más pequeño. Inventar historias porque así me entretengo y no sé, yo soy muy fantasiosa y así creo un mundo maravilloso donde todo se puede y no sé, con personajes también, por ejemplo, como los elfos, me gustan también mucho las brujas, no siempre son brujas malas, también hay brujas buenas, me gustan las hadas, sí, por ejemplo, yo digo que en la tierra las hadas son como las mariposas. Y a veces he hecho algunos cuentos sobre mariposas. Ay, y ahora sí, no le vas a gustar. Esta escuela es maravillosa. Es como un mundo en el que nos enseñan y nos preparan para nuestra vida futura, para que no le tengamos miedo a la vida y seamos fuertes y logremos lo que queramos. Para nosotros, nuestros profesores son como nuestros segundos padres, porque estamos mucho tiempo con ellos. Y ellos son unas personas muy atentas, que son muy humanas, nos quieren mucho, siempre intentan estar con nosotros, que les tengamos confianza. Podemos hablar con ellos sinceramente que no pasa nada. Somos unos niños felices, también somos como los demás niños. Hacemos cuentos, jugamos, nos reímos, bailamos, cantamos, de todo. A mí me gusta mucho leer, escuchar música. Me gusta la pintura y escribir cuentos, a veces poesías. Me gusta pasar tiempos divertidos. También me gusta ver series. Paso tiempo con mis amigos. Sí, yo me divierto mucho con ellos. Y hacemos lo que se dice en travesuras. Yo quiero sobresalir en mis estudios. Y para eso estudio todos los días. Yo tengo muchas discapacidades. Hay muchas cosas que no las puedo hacer y que quisiera hacerlas. Y cada día intento poder hacerlas mejor. Por ejemplo, entonces a mí me gustaría poder caminar y a veces con mi papá, así aguantada él me camino. O también, no sé, hago cosas así para sentirme bien y no pensar todo el día que no puedo hacer esto y que no puedo hacer lo otro. Y así intento hacerlo para no estar, ¿cómo se diría?, obstinada. Yo pienso que a veces las cosas imposibles se pueden lograr. Si tú lo intentas y lo intentas y lo intentas, a veces lo puedes lograr. Y no tienes por qué decirte, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Sino que tienes que intentarlo y quererlo de verdad con el corazón para que puedas lograrlo. No te puedes tirar a un lado y decir, no, no voy a hacer esto y ya porque no lo puedo hacer. No, tienes que intentarlo. Y bueno, a mí eso me gusta mucho porque tengo mucha fuerza de voluntad para lograr lo que yo quiero hacer. No quiero ser una persona así que se rinde por cualquier cosa. No, no. Yo lo que no puedo hacer, intento hacerlo como sea.
un gran porciento del cubano ha vivido esta situación tan cruel, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y esto ha sido por las causas de un triste bloqueo que nos ha lastimado durante tantos años verdaderamente, ¿no? Un bloqueo que no le ha hecho ningún aporte espiritual a nuestro país, yo diría que todo lo contrario, y que se ha traducido en incomodidad y tristeza, ¿no? Una situación que nos ha hecho nacer, como lo es en mi caso, y también en el caso de otros, nacer y crecer, desarrollarnos en algún sentido dentro de esta especie de hostilidad. La vida del cubano ha sido una vida bastante dura, bastante incómoda, una vida que no ha escapado de las carencias, y estoy pensando precisamente en la situación que ha habido con las viviendas, la situación que han tenido estos niños para poder conseguir sus juguetes. Pero a pesar de todo, es muy importante percibir cómo el cubano se ha crecido frente a todo esto. Sabemos y nos ha quedado claro que nuestra vida ha sido una vida bien difícil, una vida muy acompañada de todas estas carencias y de todas estas dificultades, pero también sabemos que a pesar de todo vivimos con una sonrisa en nuestros labios. Yo considero que el cubano es cada vez más grande, que tenemos un alma grande, y eso creo que es lo que más nos fortalece, creo que es lo que más tenemos que pensar, porque a pesar de todas estas necesidades, a pesar de todos estos conflictos vivenciales, espirituales, autorreferenciales que hemos tenido dentro de nuestra isla, considero que somos personas grandes. Vivimos tratando de ser cada día más inteligentes, vivimos estudiando, vivimos aportándole también al mundo toda la posibilidad que nos ha dado nuestro país, precisamente nuestro gobierno, de ser grandes profesionales, de llevar el arte, la ciencia a otras latitudes del mundo de la manera más efectiva, de la manera más consciente. Y el cubano es concebido en el mundo entero como una especie que ha sabido sobrevivir y que se ha sabido crecer ante todas las dificultades. Y eso, créanme, que nos hace gigante. Y es que somos un pueblo grande y un pueblo lleno de deseos y lleno de posibilidades de ser feliz cada día. Deciden por fin que ya está bueno ya, y recogen su guerra y se van, pues no saben qué hacerle a mi flor, que ha seguido poniéndose hermosa a pesar de lo frío y lo largo, y lo duro y lo triste y lo odioso que ha sido este tiempo. Y luego tendremos que aprender a regresar de la locura, tendremos que saber muy bien qué hacer con la mordida, sin cuidarla de todas las fiestas, las pomadas, la cura, o mandarla solita a comerse nuestro olvido. Que nos tocó la tarea del indio valiente, brother, que nos dieron con toda su roña en el alma, y que si no nos mataron del hambre,
de ayer por la tarde. Es que no, no morimos con nada. Que nos tocó la tarea del indio valiente, brother. Que nos dieron con toda su roña en el alma. Y que si no nos mataron del hambre de ayer por la tarde. Es que no, nos morimos con nada. Así que baila, así que lleva a tu mujer al parque. Así que míralos de frente. Así que búscale la gracia. Así como si no doliera casi nada. Tendremos que aprender a regresar de la locura. Tendremos que velar muy bien qué hacer con la mordida. Sin cuidarla de todas las fiestas, las pomadas, las curas o mandarla solita a comerse nuestro olvido. Primero habrá que ver